Una vez más les doy la bienvenida en este tercer y último video del tríptico de God of War. Esta vez vamos a ver a Baldur. Como en las anteriores entregas, comenzamos con el Mood Board y, como ya sabemos, estas dos son las principales. Tenemos en un principio como la idea del Baldur tiene que estar atacando a Kratos. Por eso la expresión del cuerpo al ajustarse al movimiento es lo más importante a la hora de esculpir. Estaré mostrando un paso a paso en cámara rápida el proceso que me tomó esculpirlo en ZBrush, la pose. Ya después tomamos entonces el rostro de Baldur con las referencias que se tienen y lo esculpo desde cero. El cuerpo ya una vez toma forma, empieza a ser desarrollado los elementos que lo acompañan. La base me parece algo fundamental, por ende le he trabajado bastante. Y claro, los tatuajes de Baldur, es que Baldur sin los tatuajes no es Baldur. Por eso también los agrego en el 3D. De nuevo, la impresión, también después su respectivo baño de UV y claro, su limpieza. Ya tenemos aquí las piezas completamente impresas y listas para su ensamblaje. La ingeniería detrás de esto llevó mucho, pero lo importante de este Baldur es que se ensamble con un cuerpo interno que después voy a tener que hacer en resina translúcida para que pueda pasar la luz. Por dentro le pienso poner una cantidad de LEDs para que ilumine el Baldur desde adentro y tenga unas zonas con mayor y menor paso de luz. Ahí el cascarón del cuerpo, de la piel externa, para que la luz pase por esas fisuras. El que pueda ensamblarse fue un gran trabajo desde la parte de diseño. Podría decir que desde la parte de diseño industrial, ya que una cosa que encaje con otra no es algo tan fácil. Aquí tenemos el arrume de todas las piezas finalizadas y un breve ensamblaje. Aquí vemos cómo todas las piezas se encajan. ¿Recuerdan la parte interna del cuerpo que tenía que hacer molde en resina translúcida? Pues aquí ya están las piezas finales. Me conseguí un circuito electrónico con LEDs para poder ensamblarlo en la base y se puede ver cómo la luz pasa a través de el cuerpo y la piel, dejando ver un poco los tatuajes. Los ojos fueron algo fundamental a la hora de diseñarlo, ya que me parecía importante que pudiera iluminarlos.
Efectivamente, la luz pasa a través de y da un efecto increíble. Vemos toda la parte de los circuitos y cómo tuve que hacer el ensamblado. Pruebas de cómo se vería el personaje con una base de color. La luz pasa a través de la piel, pero cuando la luz se atenúa, es increíble el resultado de la luz interna en Baldur. Ya después del trabajo de luz, pues obviamente viene un trabajo de pintura externa, de acabados con envejecido, con sucio, sangre y obviamente todos los tatuajes que lleva Baldur externamente. No voy a negar, fue un trabajo de tatuado bastante extenuante. Fueron 2 o 3 días solamente dedicados al tatuaje. Traté de recrear lo más fiel posible cada uno de los tatuajes y creo que logré darle el pego. Ya ustedes me dirán a ver qué tal les parece. Aquí podemos ver desde todas las vistas cómo van quedando los tatuajes y creo que sí da el pego. Y aquí está el acabado casi finalizado con el rastro de sangre del tajo que le ha dado anteriormente Kratos y todas las flechas que le ha logrado ensartar Atreus en medio del combate. Ya después vemos entonces el ensamblado de todas las piezas y casi finalizado el Baldur. Ha dejado una estela de hielo mientras se transporta velozmente hacia adelante, lanzando un golpe, mientras recibe golpes sin tener ningún tipo de consideración por los daños recibidos. Las vides o ramas que van saliendo del suelo en referencia a su madre. Y lo más interesante de esta pieza, creo, para mi concepto, es que se pueda encender las luces de la parte interna y le da una gran ganancia a la pieza. Atenuaré un poco la luz para que se vea mejor el acabado de la luz interna. Los ojos siempre me parecieron bastante interesantes, el efecto que da esos ojos brillando de azul mientras lanza ese puño cargado de energía me parece impresionante. Voy a atenuar un poco más la luz para que se vea entonces mejor.
Y aquí el resultado final de Baldur con la energía interna de las runas. Su rostro, al ser iluminado, pues se ve completamente badass y me encantó, me encantó, no voy a negarlo. Quedé muy satisfecho con el resultado de esta pieza. Además que creo que se parece mucho a cómo se ve en el juego el personaje. Creo que ese es un gran punto a tener en cuenta. Detalles que tiene el personaje que casi no se notan, por ejemplo, todos los nudos al final de las trenzas, incluso le hice saliva en la boca. Y bueno, les agradezco mucho por haberme acompañado hasta ahora. Este sería entonces el resultado final de Baldur con su efecto de iluminación. Espero también sus comentarios, que me cuenten qué tal les pareció y me le den un pulgar arriba, porfa, que también se suscriban al canal y activen las campanitas. Pero bueno, esto es el Baldur como pieza final. ¿Y qué pasa con el resto de piezas? Este sería el resultado de las tres piezas juntas. Baldur, Kratos y Atreus, enfrentados en su última lucha. Tengo la luz un poco atenuada para que se logren ver los efectos de iluminación interna de Baldur. Voy a bajar un poco incluso la iluminación para que se detalle aún más esa luz interna. Bueno, este sí es el final del video. Espero que les haya gustado como a mí, porque a mí realmente me gustó mucho hacer este trabajo, me apasionó. Y bueno, este es el tríptico finalizado. Gracias por acompañarme. Nos vemos en una próxima. Chao.